Bueno, amigos, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Pablo Maya, director de la escuela PMK y técnico instalador. Bueno, en estos momentos vamos a hablar del componente Genius G Pro M068, un componente de 4 ohmios, que es un componente de verdad fabuloso. Es de neodimio, 200 vatios RMS, 400 vatios pico, tiene una bobina de 2 pulgadas, ¿okay? Tiene un cono, un sistema de surround muy importante, muy bueno, lo caracteriza por tener una buena ejecución en la parte de medio rango, de medio alto. Okay, en este momento aquí tenemos conectado el equipo del Clio Poker, tenemos el componente puesto en nuestra mini cámara necoica y vamos a hacerle una curva de impedancia para ver el ancho de banda donde trabaja este componente. Muchos técnicos tienen la virtud de colocar este componente como un medio bajo, okay, realmente no es un medio bajo, este componente no es un medio bajo, okay, su trabajo realmente es un medio alto, okay, un medio rango. Entonces no vamos a tratar de confundir algunas cosas. Es igual que su frecuencia de resonancia, okay, la frecuencia resonante del parlante no es exactamente donde el parlante lo vamos a poner a trabajar. La frecuencia de trabajo del parlante es en la nominal de la curva de impedancia. Entonces por eso es que vamos a realizar aquí una curva de impedancia y vamos a explicar a esos grandes técnicos para que tengan una idea de dónde funciona, de dónde trabaja este componente. Okay, aquí vamos a realizar la curva. Okay, aquí ya tenemos la curva, vean, componente que se comporta perfectamente, véanlo aquí. Okay, tenemos una frecuencia de resonante, vamos a buscar aquí el punto, vamos a poner la línea A para poner el primer punto resonante. Okay. Esta viene siendo mi resonante del parlante, aproximadamente 93.2 Hz. Okay, fíjense en algo, 93.2 Hz en 163 ohmios, fíjense eso. En 163 ohmios. Entonces, muchos técnicos tienen la noción de poner a trabajar ese parlante en 90 y pico Hz, 100 Hz. ¿Ok? Y no es así. El trabajo no es así. El trabajo es buscar realmente dónde está la nominal del parlante, que es la ejecución de trabajo del parlante. Entonces, aquí vamos a buscar ahora la nominal. Vean aquí cuando yo empiece a mover esta línea. Vean aquí. Aquí voy bajando, ¿ven? Ya voy en una frecuencia de 100 y pico Hz. Ok, fíjense aquí, voy buscando mi nominal, la nominal de él viene siendo 4 ohmios. Si nosotros nos ponemos a ver aquí, miren aquí, aquí ya el componente está en sus 4 ohmios, véanlo ahí, 384 Hz, 4.9 ohmios. Vean la estabilidad en esta parte donde el componente tiene su ancho de banda. Entonces yo arrancaría ese parlante aproximadamente de unos 250 Hz, ¿ok? Que viene siendo su ejecución de trabajo. Aproximadamente, ¿ok? Vamos a abrir la línea verde para que vean el ancho de banda de este componente, un componente que se comporta pero excelentemente bien. Fíjense aquí. Aquí tengo el ancho de banda, miren aquí. Esto es un ancho de banda hasta 1 kHz. Estamos perfectamente. Entonces, aquí es donde va a funcionar este parlante. A partir de los 250 Hz, 300 Hz, hasta 1 kHz. Este viene siendo el ancho de banda del parlante. ¿Ok? No la frecuencia de resonancia como todo el mundo lo cree. ¿Ok? Igual que hay personas que trabajan por debajo de esa frecuencia de resonancia. No es recomendado. Okay. Otra virtud que tiene este componente, que es un componente de 2 milímetros de excursión. Un componente de 2 milímetros de excursión tú no lo puedes poner a trabajar en 120 Hz. Okay. ¿Por qué? Porque la excursión máxima del componente son 2 milímetros. Entonces, si lo ponemos a trabajar aproximadamente en 120 Hz, okay, ahí tengo 128 Hz, estamos en 28.3 ohmios. Imagínense eso. Tenemos una impedancia muy alta. Entonces, por eso es que les comento. La impedancia nominal del parlante viene siendo en este sector, o sea que esto viene siendo un parlante que aproximadamente de 250 Hz, 300 Hz, hasta 1 kHz, tiene una estabilidad muy buena, de verdad con excelente componente. De verdad los invito a que visiten la página geniuscaraudio.com y bueno, un saludo, gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad.